Con razón tardaron tanto. Vamos a tener que pasar por esta, por este pueblo, ¿no? Pero ¿cómo bajó hasta allá? Elevator. ¿Pero qué carajo? ¿Un ascensor? ¿En serio? ¿En medio de la nada? Es un videojuego, mijito. No esté chingando. Es ridículamente esto, pero muy conveniente para mí. Lo tomaré. I don't know, man. Comunicación telefónica. I told you we would work as a team to fix this. I'm just staying true to my word. Listen, I'll stay on the line to answer your questions, but don't expect me to respond too often, though. We'll be a bit busy over here, if you know what I mean. That's the attitude, rookie. Real sharp mentality. I like that. And boy, some sexy rewards await you, I can tell you that. No mames. Now, on with the mission. Hurry up. Over and out. Bien. No lo creo, amigo, pero hagamos lo mejor que podamos. Uy. De acuerdo. Esto es nuevo para mí. No mames, que es una caída. Uy, esto no me gusta. Un almacén, ¿eh? Mira, más monedas. Un cofre. Ah, pero no parece ser, no parece que sea algo efectivo. Con razón los cabrones tardaron. Bueno, no me sorprende que hayan tardado los creadores en esto. Tuvieron que modelar todo esto. Quiero explorar la zona. Ay, Dios. Fox Santa. Ah, mira, aquí está la imagen de este creador. No sé quién sea, pero bueno. Una trampa, pero no me quiero acercar a ella. Ah, mira las municiones. Siempre es bueno explorar. De acuerdo, pues aquí ya no hay. Por lo que parece, aquí ya no hay nada más por explorar. Ajá, ya no hay nada. Oye, estas trampas de oso, ¿servirán para Krampus Fexa? Porque en el tráiler se ve que vamos a volver a encontrarnos esta culera. He estado en sitios mejores. Ja. Mira, un cago. Es un Chrysler Spirit, güey. ¡Ja, ja! Sí, literalmente este auto de aquí es un Chrysler. Lo reconocí luego por las calaveras traseras del auto. No es un Chrysler Spirit, pero sé que este auto de aquí es un Chrysler. Sé que es un Chrysler. Bien. No es un Chrysler Spirit. No. Es un Cutlass. Ya investigando bien, resulta que este auto de aquí no es un Chrysler como yo esperaría. No, es un Cutlass. Spirit. Genis. Pero sé que es un Chrysler, esta chingadera. ¿Ya cuántas veces? ¿Ya cuántas veces dije Chrysler? ¿What? ¿Qué fue ese sonido? Bien, acá no hay nada. No sé qué haya por acá. Ah, mira, podemos entrar a las casas. Para esta Navidad, compra un Elfbot. A la verga, ¿qué es esto, güey? Ah, mira, acá hay más munición. Uy, esta es más. Se ve que tiene más capacidad, ¿eh?
Nota del Elfo 1. Con la llegada de las fechas navideñas, el terror se apodera de todos los seres sintientes, desde la más pequeña de las ardillas hasta el elfo más grande. Todos son brutalmente profanados por la venosa y palpitante tercera pierna de Santa. Desde que aquella noche del 83, él no ha sido el mismo. Ok. ¿Qué mierda es esto, güey? A más moneditas, esto me gusta. Acá hay otra casa. Ok. Esto lo voy a tener que censurar, maldita sea. Oh, vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué? ¡Ey! ¡No mames! ¿En qué momento? No mames que al activar el arma ya estoy jugando, güey. Tutorial salud. Evita que los enemigos drenen tu barra de salud. Recoge caramelos y utilízalos en el inventario para curarte. Ah, mira. Y esto es para recargar, ¿no? Ah, ok, con esto guardas el arma. Vaya, 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 ¿eh? Oye, esto me recuerda mucho a... Esto me recuerda mucho cuando sacas las armas de... En COD Zombies, que comprabas un arma. ¿Qué? ¡Vengo de Call of Duty, cabrones! ¿Dónde se esconden, hijos de puta? ¡Ah, están aquí! Tienen voces hasta los cabrones. No mames. No mames, me estoy dando cuenta de que les tengo que disparar a cierta distancia, si no, el hitbox del arma no les hace daño. ¿Pero qué son infinitas las rondas o qué pedo? No mames, por un momento pensé que es... Por un momento pensé... Where's everyone going? Bingo. ¿A dónde están yendo todos, Bingo? Güey, cuando vi esta chingadera, pensé que era un quick revive, no mames. You need a little revive. Creo que desperdicié mucha munición. Bueno, igual quién sabe. What the fuck? Ah, no mames, pasé por una de estas chingaderas. Te hacen daño las pendejadas estas. Ah, ok, se confirma. Uy, pero no mames, no te quita tanto. Factor teleférico de la... fábrica. No, ya no hay nada. Vámonos entonces. Más munición.
Oye, mira, ya me... Ahí hay más munición. Pero no puedo acceder a esa zona. Ah, no, sí, mira. Oh, por aquí. Ah, mira, esta es la zona que vimos en el primer tráiler de del de Navidad. Esto parece una especie de tumba. Ah, no mames, güey, mira. Palanca. Ah, esta palanca me recuerda a cuando tenías que... En Call of Duty Zombies, los de Treyarch. Detrás de ti, imbécil. Referencia a Resident Evil. Es una referencia. Güey, esto es una referencia a Resident Evil 4. Y mira que no he jugado el pinche juego. ¿Pero de dónde vino este elf bot? Al parecer aquí ya no hay nada. Vamos a explorar bien la zona porque puedo encontrar algo que necesitaré. Ah, este es el teleférico. Pero no, quiero explorar primero las demás zonas. No es porque no sé si necesitaré algo en el futuro. Oh, no la puedo abrir. Power room. ¡Ah! Claro, hay que activar la electricidad. Uy, cabrón. Para... Ajá. Para este, ¿cómo se llama? Oh, mira, más dinerito. Para... Uy, nota de Elfbot 3. No, güey. Quiero encontrar la segunda. Bueno, a ver. He servido fielmente a Lord Sadness desde que fui un pequeño tornillo del interior de las pelotas de metal de mi padre. Puedo dar fe de que nuestro líder es el Elfbot más listo de todos nosotros. Últimamente lo he visto muy entusiasmado construyendo lo que dice. Él será la solución a todos nuestros problemas. Es algo enorme y me da miedo, pero me veo en la obligación de creer en su palabra. Salve Lord Sadness. Ok. ¿What? ¿Otra vez? Vengan aquí, hijos de puta. ¡No mames! Ah, sí, mira. Ah, sí, mira, acá hay más munición. Más moneditas. Güey, esto va a servir un chingo para Mary. Ah, mira. Dibujo de Elfobot. Ja, no mames. Ok. Más dinero, eso me gusta. Ya llevamos 165 de dinero. Ah, mira, unas llaves, 69. Claro, ¿no? Un juego porno, 69. Perfecto, güey. Más dinero. Ven aquí, que ahorita te voy a dar tu calentadita, literal. Ay, cabrón. No mames que los Elfbots, aunque estén, estuneados por el fuego, si te les acercas te pegan, no seas mamón. Oye, aquí hay un punto azul, acá hay otro punto azul. ¿Será alguna especie de easter egg? ¿Pero cómo, güey? A ver, voy a dispararle al de acá. Oh, mira, aquí hay un armario. Ah, pero no se puede abrir. Ah, claro, ya sé. Aquí había una rejilla, ¿no? En la que yo tenía que usar unas llaves. Ya me acordé. ¿Pero dónde carajos estaba? Ah, es aquí. ¡Agárrenlo! ¡No dejen que se escape!
¿Otra vez? ¿Meditas? ¡Ah, chinga! Este pendejo salió de ahí de la pared. ¡Ah! Para esto son las llaves. Utilizaste llave especial. ¡Ja! No mames. Bien, acá no hay nada. Supongo que le puedo comprar munición a Mary. Y también dulces para... Listo, vámonos de fiesta Factory. Ay, Dios. Ay, no podía faltar ese chiste, güey. De mierda. Fongo y se oye ebrio. Aprovecharé para pedirle un aumento de sueldo. What do you think? Of course. Oh, I can't hear you. I must be losing signal. Mierda, ok, seguimos con la operación. A diferencia de la primera parte, como que la primera parte fue la introducción, aquí ya creo que habrá más contenido. O bueno, quién sabe hasta dónde pare la... El ¿cómo se llama? Hasta dónde pare aquí el... la segunda parte del especial. Verga, güey, necesito encontrar más munición. Vamos a explorar. Ah, bueno, aquí ya estoy viendo que hay más munición. Pero también hay que buscar dónde hay... Ah, mira, aquí hay más moneditas. No hay vuelta atrás. Ok, entonces aquí ya no se puede acceder. Welcome. Ok. This way, stranger. Oh, mira, Mary. ¿Qué dice aquí? Nota de Elfobot. A ver, no, a ver. Señor Sadness, sus guardaespaldas prostitutas. No mames. Llegaron a esta mañana a la villa. Darán un show de striptease en la fábrica para los obreros. Y también podrá apreciar sus habilidades antes de contratarlas definitivamente. Espero lo disfrute. Ok. Llevo casi 2 días tratando de crearme una cuenta de... Pero no puedo estrujarme la palanca porque no lo logro superar. ¿Qué es ese sonido? Welcome, stranger. I have something that might interest you. Necesito... sí, por favor. Necesito munición. Un maxamo. Ah. Pretty, right? They're not for sale, though. Only for personal use. Bueno, esto sí lo voy a tener que censurar. Oh, thank you, stranger. Maybe we
can make a special deal later if you're interested. But now, do you want a fucking gun or nah? Por supuesto que sí, sobre todo munición. Shopping time. Vamos a ver cuánto me cuesta. 3 caramelos, 9 de munición. Ah, mira, esta es como una Raygun. Caramelos, gasolina. Ah, ok, gasolina. Muestra tus tetas. No mames. Un rico pete, solo para uso personal. Próxima actualización, próxima actualización. Ok, solo podemos comprar caramelos, gasolina y pinzas. Radar. Oye, güey, este ítem de radar, si no me equivoco, y no me chinguen, por favor, Fatal Fire. Este ítem creo que es de Fortnite, o bueno, este dibujo. Pero bueno. Thank you. Me voy a llevar por lo menos... ¿Caramelos? ¡50! 50 PST. Thank you. Un caramelo me cuesta 50, güey, no seas mamón. Thank you. Thank you. Thank you. Ok, las pinzas, esto me va a servir. I already have it. Sin dinero. Muestra, esto es un rico. Ay, Dios, bueno. Bien. ¿Esto qué es? Pinzas, ok. Ah, mira, acá hay más munición. Elfbot Factory. Güey, la primera vez que vi este pinche cartel en el tráiler, pensé que era un pinche Pack-a-Punch. No mames. ¿Cómo se nota que me recuerda varias cosas a los zombies de COD? No sé ya cuánto llevo de hora de grabación, güey. Oh, mira, más dinerico. No mames, 50 monedas o 50 de dinero o monedas de oro para un puto caramelo, no seas mamón, güey. Aquí ya al parecer no hay nada. Aquí yo creo que me van a atacar bots, así que... Pero quiero explorar la zona porque puedo encontrar algo seguramente. Fábrica abandonada, mis huevos. ¿Pero dónde dice eso? Parece estar muy activa. ¡Ay, sí, pinche! Pinche ¿cómo se llama? Pinche fábrica, estaba bien lejos. Mira, hay más dinerito ahí. Ay, pero quiero explorar la zona de acá. Ah, no, pues está bloqueada por el... Ok. Me lleva la chingada. Ok. No mames. Venid por mí, hijos de puta. Sí, entendí la referencia, güey. Nos van a faltar manos para pelarme la pija. A la verga, no mames. Oh.
Veo que las Elfabot les tienen miedo. Nota de un joven robot inventor. Maldita sea, vengo desde Ciudad Remache. Soy inventor y llevo días buscando entrar a la fábrica. ¿Alguien sabe dónde puedo encontrar a Gran Soldador? Se me congelan los chips. Uy, no, me voy a caer, es lo más seguro. Sí, es que la sabía. ¡Ja! El tema, güey, del juego. Güey, esto me recuerda cuando en Nacderuntoten, el primer mapa de Call of Duty Zombies de Treyarch, golpeabas el radio, o bueno, lo acuchillabas, y empezaba a sonar música de ese radio. Dios, está todo oscuro, güey, no mames. ¿Cómo se nota que en esta actualización sí hay bastante contenido, eh? Y todo esto por una puta estrella de mierda, no seas mamón. Ah, mira, acá hay unas escaleras, pero... no se ve que sean funcionales. No mames. Can anyone hear me for fuck's sake? Hey, let me go, you fucking midgets. Keep pushing that thing, boys. Don't you dare touch me there, motherfucker. Tienen a Cock. No mames, que ahora puede hablar esta madre. There we go. Now, what do we do with him? Let me fucking go. We don't have much time. Keep dragging him. We'll take him apart over there. We need his parts. If I had arms and legs, it would be all 6 feet under. Damn you, immobility. Shh! Don't waste your voice. It's valuable to us. Sons of bitches. Santa's gonna shit himself when he sees the thing that's in the factory. Today's the perfect night. My senses don't lie. I can also smells a lot like pig in here. Huele mucho otaku aquí. Help me, night guard. Bien. What do you mean? I've always had this freaking sexy voice. There's a path here that leads to the entrance, but I don't know if taking that path is a good idea. The elf bots are on high alert tonight. They must be protecting something, dude. There's probably more elf bots at the main entrance than there are pennies inside of me. Those bastards are up to something. They wanted to take me apart and use my voice box. I think they're building something big in there. Look, buddy, I know there's a side entrance to the factory somewhere, but you'll have to find it on your own. Hurry up, your time's running out. What the hell was that? As if I can't do anything else than stay here. Nota de Elfobot 6. Hemos atrapado al segundo intruso. Sufrimos varias bajas, pero la logramos contener en la oscuridad de las cuevas cercanas a la entrada de carga 2B de la fábrica. Antes llenamos la cueva de trampas para deshacernos de ella. Esperamos nadie sea tan imbécil como para liberarla de su encierro. Quien lo haga que sufra las consecuencias de esa fiera. ¿Está hablando de Krampus? ¿Qué?
Al segundo intruso. ¿Se refiere a...? Puta, tan una buena lamida de escroto no me vendría para nada mal. Iré a visitar a las prostitutas. No mames. Ay, pendejo. Ay, recién me doy cuenta de que tiene su gorrito. Oye, otra vez está aquí una de estas madres. Para algo ha de servir esto. Ay, no, se llevaron a Cock. Help me, Night Guard. Hey, no. Don't touch me. That hole was designed for coins only. Ah, ah. Dios. Ay, cabrón, tengo que tener cuidado con estas cosas. Esto parece una especie de backroom, no mames. Es que lo sabía, eh. Nos vamos a volver a enfrentar a Krampus. ¿Te imaginas que la ayudamos y... ¿Te imaginas que la ayudamos y la cabrona va a aprovechar para hacernos cosas que no? ¿O se nos una al equipo? Ay, no mames. No mames que esto es para la escena. Mira, yo vengo por el modo historia. Ayudarle a librarse. Además, mi mameta no creo ningún cobarde. Ya después desbloqueamos la escena. Porque no sé si tendría que empezar desde el principio o no. Oh, ¿y ahora dónde es? ¿Cómo se nota que ralentizaron la canción de Navidad para darle ese toque tétrico? Nota del Elfobot Minero 2. Aunque desconocemos lo que haya vuelto loco a Santa, sabemos que cambió por morado su color de piel y lo volvió extremadamente agresivo y adicto al sexo. Hemos intentado curarlo o dialogar con él de alguna manera, pero nuestros intentos fueron inútiles. Ignorarlo tampoco es una opción, hay que eliminarlo. ¿Quiénes son entonces los malos, los Elfobots o Santa? Por aquí extraño.
Nota D. Mi madre siempre decía, mantente en arte en todo momento porque nunca sabes cuándo puede entenderte una trampa. Podrías estar en un momento leyendo... Ay, Dios mío. Bienvenido extraño. ¡Ey! Ahí arribita hay un carro. Pero no sé qué modelo es. Minding my business, of course. Ah, es que soy pariente de Sans y puedo viajar y puedo teletransportarme a donde sea. It's Christmas magic. What? Through melon. ¿Qué? So, ¡ay, no mames! Anyway, you're going to want a fucking gun. Depende. Ah, pues, a ver. I have this special gun for you. Tengo esta arma especial para ti. What? Factory in new condition, fresh out of the oven. Or the fridge, rather. Ah, este es el... Santa mierda. Jaja, un arma rarofila. Como en Call of Duty Zombies. Ay, Dios mío. Yes, darling. Go on, try it. Enjoy yourself, soldier boy. Hasta campo de tiro, bueno mames, esto no lo veía desde Advanced Warfare. Bueno, sé que en Call of Duty recientes han hecho esto, pero... Me gusta el tema de Mary. ¿Has comprado todo lo necesario para condenar? ¿Estás seguro? Supongo que sí. Ah, mira una rendija. No mames. Leon, help. ¿Te imaginas que en una actualización metan a Kill a Raygun? ¿Literalmente de Call of Duty Zombies? ¡Ay no! Yo no pude explorar acá. Bueno, ya ni modo. Me bajé sin querer. Oh, yeah, Chiku. Right there. Oh, yeah. Esto lo voy a tener que censurar. Really good at cooking and dancing, but I think you're much better at this. Oh, yeah. Oh, thank you, sir. You know, I wasn't expecting a chef to give such. Ah, perfecto, güey. Perfecto, güey. Bravo. That man was killing me. Thank you, young lady. Wait, is this thing on?
No mames. Hey, rookie. You still there? We're still waiting for you, and it's getting late. Besides that, the girls have a concert to go to soon. Please come back soon, Mr. Night Guard. ¡Ay, la chica qué bonita! ¡Qué bonita! I sent you my strength wherever you may be. ¡Ay, Dios, 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 Dios! Me muero, me muero, me muero. ¡Oh! Es la única animatrónica que me encanta. Las demás... See you soon, cutie. Chico, está tan linda como siempre. Ay, qué bonita la chico, güey. Ay, me dio ternura. No sé si censurar eso. Yo creo que sí, porque YouTube hoy, bueno, en general internet es demasiado sensible. Algo me dice que la fábrica va a ser la tercera actualización de este juego. No sé por qué. Pues... Puto el que no entre. No mames, ¿quién lo durmió? Oh, oh no, güey. Y aquí se termina, ¿no? Continuará, efectivamente. ¿No? ¿Y es toda la actualización? Oye, fue bastante, ¿eh? Sí estuvo entretenido. La mera neta sí me gustó la actualización, güey. Aquí me estoy dando cuenta de que ya no nada más esto es una pinche parodia porno de este juego, güey. Sino que ya el estudio le está poniendo un empeño increíble, güey. Güey, está teniendo olor esta madre, ¿qué pedo? Lo que sí me entra duda es cómo desbloquear las escenas. Tendré que investigar. Bien, estoy en modo difícil y acabo de pasarme otra vez. Ay, puta madre. Acabo de pasarme otra vez toda la segunda parte de Navidad hasta ahorita en modo difícil y no noto un cambio, sinceramente. O sea, los self-bots simplemente te hacen más daño y ya. De ahí en fuera no he notado más dificultad. No sé si esto afecte en que te den alguna nueva escena o simplemente pues es eso, aumentar la dificultad para que te hagan más daño los elf bots. Pero bueno, vamos a continuar y ahora sí vamos a desbloquear la escena de Krampus Fexa. Y es donde está atrapada. Nada más que estoy explorando. Ay, otra vez. A este paso me voy a morir, qué estúpido. Bien. Hace rato dije que quería continuar con la historia, así que la ayudé a librarse. Ni modo, ahora hay que aprovechar el bug, como bien dice aquí. Pues realmente no debería meter mi pene allí. Sin embargo... ¡Ay, Dios! Bueno, sigue atrapada aquí. Pero ¿cómo la habrán atrapado? No lo entiendo. A ver, esto ustedes no lo van a ver, pero estoy viendo la escena y resulta que la trampa de oso que tiene en su pata esta Krampus Fexa
No está en la cadena. No está en la cadena. Está... O sea, no está en su posición. Se salió, pero bueno. Bien que le gustó a la cabrona. ¿Qué pedo? Oh, Dios, ¿eres tú? What the fuck? Bad ending. Ay, no puedo creerlo. ¿Y así se reinicia? Bien. What are you buying? Ya tengo el dinero para que me muestre esta escena, así que vamos a ver qué es lo que sucede. Ah, ok, ya sé eso. ¿Y ya? ¿Es todo? Me acabo de venir a la computadora del modo arcade. Me metí aquí a la escena de Mary y resulta que está... O sea, resulta que puedo interactuar con esto. No sé qué es lo que vaya a pasar, pero bueno, a ver, vamos a investigar. Vamos a darle siguiente. Ah, ok, es esto. Ah, ok. Ok, ok. ¿Y nada más? It's Christmas magic. Ok. No he probado el modo arcade. Vamos a ver qué es lo que hay. A ver, esto ya me la sé. ¡Ay, cabrón! No me acordé de Bonfi. Algo habrá que hacer aquí. Ya se frena y bueno, pero... ¿Qué hora es? A ver, si no mal recuerdo es... Esto... Y... A ver... ¿Con quién empiezo primero? ¿Con Bonfi o con Frenny? Ah, ya, con esta. Ah, yo le daré la mano así de, ¿qué pedo, mi amiga Frenny? Un... Bueno, eso ya se tornó algo... Just lie down and trust me. De acuerdo. Ay, Dios mío. Frenny número chistoso. De acuerdo, güey. Ay, Dios mío. De acuerdo. No te cobro el pete porque es Navidad infeliz. A huevo. Qué mamada, güey, al chile, literal. What the fuck. Se acaba de buguear el... Cabrón. Se me acaba de buguear el contador tanto de Frenny como de Fexa. What the fuck, man. Y pues aprovecha el bug, diría Willy Rex. Vámonos a la verga. Vámonos a la verga. Vámonos a la verga. Hoy, hoy, hoy. Y vamos a activar la escena de Bonfi. Cabrón, me espanté. I love. Okay. Ay, no puede ser.
No mames. De acuerdo. Güey, pero no me descontaron la escena, ¿qué pedo? A huevo. Acabo de cambiar la skin de Fredina a Frenny, o sea, del uniforme. Quiero ver si cambia alguna escena. Vamos a jugar un poco con ella. Eres lenta. Ay, hija de su pinche madre. Ah, no mames, sí cambia la escena, güey. Ah, chinga. Descubrí una pinche skin. Una pinche skin iba a decir. Descubrí una escena con solamente cambiar la skin de Frenny. Ok. 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 No mames, descubrí sin querer una escena nueva con simplemente cambiar la skin. No seas mamón. Gasto en limpieza de uñas de Frenny. Ok. Acabo de pasarme por tercera vez el puto laberinto con Fexa. Modo difícil. Todo para desbloquear la escena de Mary de... el... ya no me acuerdo cómo decía el juego porque esto lo estoy grabando después. Pero este es el tercer intento, así que... ya tengo las 1500 monedas que... es lo que se necesita. Así que bueno... eso sí he de decir que me ha ayudado bastante el radar mejorado, porque así he podido localizar bastantes bolsitas de monedas. Así que pues vamos a ver de qué se trata la escena. What are you buying? A ver. Las dos canciones están mezcladas, qué pedo. Eso es lo que estoy notando. Ok, simplemente lo que dice eso. No mames. Ay, Dios mío. Güey, ¿saben qué es lo cagado? Lo que me parece cagado de esto es que el pinche guardia está desnudo y hace un putero de frío. O sea, ¿no le daré hipotermia a este cabrón? Ok, de eso trató la pinche escena. Entonces eso fue la escena. Un... ¿qué decía? ¿Un rico pete? Ja, pete. Un chiste de mierda que solo yo conozco. Bueno, que más bien voy a entender. Ay, así que esas son todas las escenas, ¿eh? Ok. Falta que arreglen bugs estos güeyes. Que ya entré al modo arcade y resulta que cuando se te va la electricidad en el modo arcade, resulta que el temporizador tanto de Frenny como Fexa desaparece. O sea, se va a la mierda. Y no sabes qué es lo que tienes que hacer. O bueno, sí, no puedes volver a reiniciar o darle cuerda, pues, a los temporizadores. Y eso hace más difícil pues, la experiencia del modo arcade. Y más si es en difícil. ¿Me acabo de dar cuenta, soy yo o la fuente que está aquí es de Comic Sans? Ah, la neta sí me gustó esta actualización. Estuvo demasiado buena. Sinceramente, este juego siento que ya está teniendo más lore que simplemente una parodia. O sea, está teniendo una historia. Y eso me gusta y la verdad aplaudo esto de Fatal Fire Studios. La verdad. Pero bueno. Nos veremos en el próximo video.